Buen día gente, bienvenidos, esto es Madden Barker. Hoy un videito, digamos, el primero de una serie de varios que vamos a hacer. Eh, se nos ocurrió hacer algo sobre el tema lagunas. Eh, lagunas básicamente basados en el tema peje, pejerrey. Sí es raro decir, bueno, sacar ahora en verano una época que por ahí... No es la mejor para el pejerrey. Pero bueno, la idea es que cuando termine toda esta serie de videitos, ya que al haber tantas lagunas en la provincia de Buenos Aires, eh, lleguemos a abril, mayo, época que a mí me encanta para esa pesca, tener eh, ya todos los videitos armados, subidos, y que si se les ocurre venir a pescar, y ojalá sea así, o puedan venir a pescar, ya tengan una idea más o menos de a dónde ir, cuánto cuesta, no sé qué le pasó a esto cuánto cuesta y, eh, digamos, eh, estar bien seguros del tema ubicación. Eso se va a tratar el video, ¿sí? Únicamente es datos y ubicación. ¿Cómo se pesca? ¿Con qué se pesca? Y eso lo veremos más adelante en algún otro video. No, no, yo tampoco estoy, me creo, capacitado para estar eh, enseñando cómo se hace la pesca. Pero bueno, esto es más que nada para decir una cuestión de datos, de los lugares y de ubicación, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Bien. Lo primero que vamos a hacer es elegir la laguna yo para este primer video voy a hacer sobre la laguna la 24 ¿sí? después igualmente les voy a dejar por acá arriba el link porque tenemos una en el canal tenemos que el primero o segundo video hicimos sobre sobre esa laguna una laguna es una laguna más o menos de unas eh, 120 hectáreas que tiene una profundidad aproximada entre 3 y 4 metros más, no digo promedio sino las partes más profundas tiene tres o cuatro metros. Es una laguna está muy muy buena, muy muy buena. Tiene una pesca pareja. Eh, podés ir el peor día de pesca o el mejor día de pesca y siempre vas a pescar. No es algo que no que te va a pasar, que no vas a tener un piqueo. Por lo menos no me ha pasado a mí. La laguna eh, cobra la entrada por persona, no por caña. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy y tiro dos o tres cañas, no te dicen nada porque ha pasado, lo hemos visto. Y no, no, eh, realmente no te dicen nada. Eh, la laguna esta está ubicada en el partido de San Cayetano. ¿Sí? Partido de San Cayetano. Ahora igualmente vamos a dejar bien la ubicación. Está a unos más o menos unos 450 kilómetros de. o 460 de Capital Federal. Está a unos 200 kilómetros de Mar del Plata. A 60 exactamente de Juárez. Digamos, está en todo ese grupo de lagunas que hay en la zona de San Cayetano que se pesca también y tienen tanta. Tanta fama. Bueno, el valor, el valor de la entrada es de 250 pesos por persona. ¿sí? Repito, por persona. Es una laguna básicamente para pescadores. No, no, no. No es un lugar muy, muy familiar. Porque generalmente, eh, digamos, los lugares que son más familiares, que son más tipo camping, tienen fogones o churrasqueras, como quien dice, que eh, está apto para, para cocinar y tiene baños algo que no tiene la laguna es baños vos acá es una laguna en un campo como son la mayoría de las lagunas no que son de campos privados es una laguna en un campo nada más el tema de la costa de la laguna es básicamente de tipo barranquitas tiene no tiene prácticamente tipo así declives tipo playa eh, qué pescar ahí lo que vas a pescar son Pejerrey es lo que nosotros siempre sacamos. No recuerdo haber sacado... Por ahí vi a alguien sacar algún dientudo, pero es... No, es casi todo... Casi todo es pejerrey. Casi todo es pejerrey. No es una laguna que esté alimentada por ningún arroyo ni nada de eso. Sino que se mantiene únicamente por el tema de, de las lluvias. No te... Como que no te molestan por el tema de las cantidades ni de los tamaños. Ellos. ¿Sí? Lo que sí, por los caminos de tierra donde vos transitas para llegar o para salir de la laguna, si sí anda recorriendo muchísimo la policía, anda muchísimo la policía, básicamente no te molestan, no te joden, a lo sumo te paran, si sí te piden, si sí te paran, si sí te piden el, el carnet de pesca, el permiso de pesca, eh, que vale 40 pesos, incluso hasta hay tutoriales en internet de cómo sacar. No hay que ser vago y hay que hacerlo. Yo lo hice hace poco, igual, bueno, no me quejo. Pero bueno, hay que tratar de hacerlo porque te pueden llegar a secuestrar a los equipos y todo. No se ponen tan cabrones eh, generalmente. Si se van a poner cabrones, si algún pavo anda con una red, un tramallo, algo arriba del auto, sí, olvídate. Ahí morís. Y en San Cayetano son bravos, son, son bravos. Tal vez sea que hacen lo que tienen que hacer realmente. ¿Sí? Eso queda la opinión de cada uno. ¿Bien? bien vamos a ver entonces el tema de la, de la ubicación bien. provincia de Buenos Aires sí nos vamos a ubicar en esta zona esta Barker lo primero que vamos a tratar de encontrar es Juárez ciudad de Benito Juárez accedemos vamos a acceder a Juárez que está acá desde Tandil desde Tandil si venís desde Capital por ejemplo y venís por la ruta 29 hasta Ayacucho Tandil Juárez y ahí bajamos y si no por la ruta 3 por la ruta 3 te venís derecho, caes a la puerta de Juárez, caes derecho. Juárez, ubicado acá, tenemos hacia el sur, 60 kilómetros son. Exactamente, son 60 kilómetros hasta que llegamos al cruce. Que ahora se lo vamos a mostrar, no se asusten, porque es todo un tema generalmente. Eh, son eh, 8 o 10 kilómetros antes del cruce de la Dulce o Fernández. Este dato es bastante pavo porque no te vas a ir hasta Fernández, te vas a volver 8 kilómetros para, para llegar hasta ahí, pero bueno, es más o menos por si tenés un GPS y pones Fernández, te va a decir más o menos, bueno, mira estás a tanta distancia de tal cosa, ¿sí? Bien, una vez que llegamos el cruce, esto es a modo simplemente visual, no hay nada que, que nos vaya a ayudar el tema de que yo te muestre la foto del cruce, ¿sí? Pero más o menos para que vean y se ubiquen más o menos, es decir, está la ruta está bastante buena, vamos a llegar a este cruce así como lo vemos, acá va a haber un cartelito, acá va a haber otro que va a decir eh, laguna la 24, entonces bien, ese camino, una vez que llegamos a este cruce, ese camino tomamos a la derecha, ¿sí? Bien, vamos a alejar un poco, vamos a poner el norte, para que nos ubiquemos bien, esto es lo bueno que tiene, es que yo después eh, acá o en la misma foto les voy a dejar, voy a hacer eso, les voy a dejar el camino bien marcado y con, eh, digamos, el, las coordenadas del cruce y las coordenadas de la laguna, ¿sí? Así no va a haber problema. Entonces, ni siquiera necesitas GPS, con el Google Map nomás pones las coordenadas, la ubicación y ya te ubicas o simplemente lo buscas en el mapa, así como lo estás viendo acá en el Google Map, lo señalás al punto y te lleva automáticamente, ¿sí? Por eso es, eso es lo que tiene de bárbaro esto. Bien, vamos a marcar, de paso vamos a medir, y ya lo dejamos marcado para que tengan una idea. Desde el cruce, marcamos acá el cruce, vamos a llegar hasta el primer arroyo. Vamos a cruzar una serie de tres puentes que hay, que son varios arroyitos, que uno de esos es el... El quequén que sale en Necochea, creo que de la unificación de esos tres termina en el quequén en Necochea. ¿sí? Seguimos por acá. Camino, vamos a ir todo derecho. Tenemos algunas curvas obligatorias, pero vamos a ir derecho. Acá llegamos justo a una pequeña laguna que rodeamos. Y en este sector de acá, presten atención a esto, lo vamos a marcar bien en el video por las dudas. En este sector de acá es donde vamos a llegar a la T, una T que tenemos, que ahí vamos a encontrar varios carteles. Vamos a encontrar que dicen Nueva Lucía, dicen otras lagunas. No vamos a doblar a la derecha, vamos a doblar hacia la izquierda. O sea, llegamos a la T, se nos corta el camino, doblamos hacia la izquierda y ahí tenemos otra curva obligatoria a la derecha. La laguna es esta que estamos viendo acá. Espero que se vea bien en el, en el video. La laguna es esta que estamos viendo acá. ¿Sí? Vamos a llegar obligatoriamente hasta acá. Acá vamos a tener, vamos a arrimar un poco más. Tenemos un pequeño cruce que tenemos una pequeña S. Ahí vamos a doblar otra vez a la izquierda. ¿sí? Y ahí vamos a llegar en breve a la puerta del campo. No vamos a dar cuenta, es la única tranquera que hay por acá. ¿sí? Dice la tranquera dice el 24. Ahora les voy a dejar una foto también. ¿sí? Entonces, básicamente este es el camino. ¿sí? Así como lo ven acá. Les voy, a dejar, eh, la imagen en el... Les voy a dejar la imagen en el final del video. ¿sí? Entonces dice que tenemos 17 kilómetros y medio desde el cruce hasta la tranquera de la laguna. ¿sí? A la vez que entramos acá por la tranquera, es fácil, es simple. El camino te lleva. Eh, vamos a sacar esto. El camino te lleva. ¿sí? Eh, acá tenemos la casa. Entramos acá, pagas. Y simplemente seguís derecho, hay un guardaganado, cosas de ese de campo, seguís hasta la laguna y nosotros nos paramos en esta zona de acá que le decimos La Barranquita y ahí hemos hecho muy buenas pescas, muy pero muy buenas pescas. Gente, vamos a repasar un poquito a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Dijimos entonces, laguna La 24, partido de San Cayetano, ¿sí?, está a unos, eh, dije ya, 450, 460 de Capital Federal de Buenos Aires, está a unos 200 kilómetros de Mar del Plata, 60, 70 kilómetros de Juárez, otros 70, 80 de Nicochea. está todo un poco ahí nomás, toda esa serie de lagunas está ahí cerca, ¿sí? Bien, dijimos entonces que eh, la laguna tiene... Eh, en su parte más profunda debe tener unos 4 metros, pero cerca de la orilla en la barranca ya tiene 2, 2 y pico. Es una laguna que tiene una profundidad linda, linda para pescar. Se mantiene de lluvias, que cobran por persona, ¿sí? El valor de la caña está en 250 pesos, habíamos dicho también. Y bueno, ahora les dejo el teléfono por acá. Les voy a dejar el teléfono de la gente de la laguna. A ese teléfono vos llamás. Y te dicen, bueno, sí, ¿a qué hora vas a llegar más o menos? Vos le decís más o menos una hora de llegada. El tipo te espera, te deja la tranquera abierta, entras. Dato muy importante que tiene la laguna. Eh, dura 24 horas lo que vos pagás. O sea que, si yo entro a las 8 de la mañana, a mí me dejan pescar hasta las 8 de la mañana el otro día. Que no todas las lagunas te dejan permanecer de noche, ¿sí? Entonces, de 8 a 8, de 10 a 10, de 4 a 4, lo que yo quiera. Pero tengo 24 horas por el valor de que me cobran de entrada por persona, sí, así que bueno, gente, si les gustó, si les parece que está bueno, igualmente vamos a seguir, estos van a ser un poquito más seguido que los videos que subimos habitualmente de pesca o de eh, tutoriales de, de cosas, ¿sí? así que bueno, si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, aprieten la campanita, pueden seguirnos acá en Instagram o nos pueden seguir en Twitter también, ahora estamos en Instagram y en Twitter también para ampliar un poquito más y bueno, compartan, comenten, a ver qué les pareció y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Chao.